Sexto domingo del tiempo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Él que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya. ricordando tutto ciò che os he dicho, la paz os deco, mi paz os doi, non os la do io, come la dà il mondo, che no tiemble questo corazón, ni sia cobarde. Mi habéis oído decir, me voy y vuelvo a vostro lado, si mi amarais, os alegraríais. de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Es una hoja muy linda esta. El domingo próximo vamos a celebrar la ascensión del Señor. Y después celebraremos Pentecostés. En esta hoja del Evangelio, Jesús nos anticipa los misterios que celebraremos en los domingos que vienen. Él dice, Él que me ama guardará mi palabra. La señal que nosotros estamos tratando, tratando, muchas veces no lo alcanzamos, pero tratamos de amar al Señor. Bueno, la señal que estamos tratando de hacerlo es guardar su palabra, es decir, cumplir su palabra en nuestra vida. Hemos escuchado el domingo pasado, che il mandamento nuovo è il mandamento della carità. Guardare la parola significa soprattutto vivere in la carità. Gesù aggiunge qualcosa di straordinario. Mi padre e io vendremo a él e faremo morada in él. Aquí el Señor Jesús nos dice quién es el cristiano. El cristiano es la morada del Padre y del Hijo a través del Espíritu. Sí, somos el templo del misterio de Dios. Cuando nosotros hacemos el signo de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo estamos proclamando que somos la morada de las divinas personas. El Padre lo saben, es el pintor que a través del pincel del espíritu pinta en nosotros el rostro de su Hijo. Este es el cristiano, la morada de las divinas personas. Este es extraordinario, es muy lindo. Somos pobres, estamos enfermos, estamos cansados, no tenemos ganas de nada. Bueno, no importa, somos siempre la morada de las divinas personas. Y hay más, el Señor nos dice que para que esto pase, Él Enviará al Espíritu Santo, il Espíritu Santo che enviará il Padre in mio nome, sarà quien os lo insegne todo e os vaya ricordando todo lo che os has dicho. Il Espíritu Santo è es il Maestro interior, è es il Espíritu Santo che nos illumina que nos enseña para que podamos verdaderamente aprender lo que leemos en el Evangelio. No vamos a aprender porque a través de nuestra inteligencia vamos a entender mucho más. Es el Espíritu Santo que ilumina, que aclarece la inteligencia y el corazón, los sentimientos las emociones para que podamos verdaderamente entender quién es el Señor en nuestra vida. Él lo dice, el Espíritu Santo es memoria viva del Señor en la iglesia, en nuestra existencia. O oh, miren, ¿cuántas veces nosotros estamos leyendo una hoja del Evangelio? o del Antiguo Testamento, y no entendemos si vamos a rezar, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, poquito a poquito vamos a entender lo que estábamos leyendo. El Espíritu Santo es el Maestro interior para cada uno de nosotros, mas el Espíritu Santo es aquel que nos consuela. En nuestra existencia, no sólo Él nos ilumina, Él también nos da la paz. Lo dice el Señor Jesús: Yo os doy la paz, no como la da el mundo. Y es el Espíritu Santo que nos da la paz interior, la confianza, la esperanza, la tranquilidad. Estamos en medio de acontecimientos. De mucho dolor, de mucha dificultad, por el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y otorgándonos la paz del Señor. Que lo sepamos entonces, somos la morada de las divinas personas. Este es el cristiano. Y en cada uno de nosotros, entonces, el Señor vive. Y es a través del Espíritu Santo que podemos entender la palabra del Señor, como decíamos también el domingo pasado, y a través del Espíritu Santo que podemos practicar, vivir, experimentar la caridad. Oigan, les deseo un domingo feliz en el cual de veras practiquemos la caridad reconociendo siempre que es el Espíritu Santo, aunque nosotros estemos cansados, que nos ayuda a amar, aún en el cansancio, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y que tengan una semana llena de confianza y de hermandad. Y hasta luego.